empresarios de Santa Cruz optaron por abandonar a Fernando Camacho. Este se queda solo. Hace unas horas, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, CAINCO, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, emitieron un mensaje en el que tácitamente abandonaron a Fernando Camacho. En palabras sencillas, manifestaron que hay que trabajar y estar fuertes para enfrentar al adversario. Excusa perfecta para dejar solo a Fernando Camacho. Escuchemos sus declaraciones. Estamos unidos como representantes de las familias empresarias y como ciudadanos para demandar que todos los poderes del Estado, sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, cumplan estrictamente la ley, que se garantice un orden social pacífico, sin agresiones, sin insultos ni menosprecio en contra de los ciudadanos. Si no podemos trabajar porque sufrimos cada vez nuevas interrupciones, cercos, paros o bloqueos, perderemos fuerza y, quedándonos débiles económicamente, será más difícil resistir las arbitrariedades, las injusticias y las hostilidades. Es como en el fútbol. Cuando se viene un partido contra un rival que tiene al árbitro a su favor y que además se cree el dueño del estadio, para enfrentarlo hay que entrenar el doble. Y el partido que estamos jugando durará más de 90 minutos. Defender nuestra tierra es asegurar la alimentación del futuro. Siempre y sin cansarnos, vamos a defender la tierra, sea contra avasalladores, sea contra traficantes. Un país prospera donde reina el Estado de Derecho, donde las garantías consagradas en la Constitución y la ley son respetadas estrictamente y sobre todo por las autoridades nacionales. No nos van a regalar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se defiende cada vez que esté amenazado. El camino para lograr el Estado de Derecho es largo y requiere de mucho aliento. Como ciudadanos vamos a encontrar cada vez mejores maneras de enfrentar los abusos, de defender nuestras causas, de lograr que se haga justicia. Como familias empresarias y productoras, vamos a hacer crecer nuestra economía, enfrentando restricciones, cupos, regulaciones innecesarias y los abusos de aquellos que quieren meter la mano en nuestros bolsillos. En la defensa del Estado de Derecho, cada uno tiene un rol. Cada uno debe contribuir desde su lugar. La sociedad civil cruceña no se va a cansar en demandar respeto y justicia. Las familias empresarias y productoras vamos a mostrar que la libre iniciativa, el esfuerzo compartido, la fe en nuestro progreso y la confianza en nuestra gente se van a imponer. Y demandamos a todos los políticos que asuman su responsabilidad, que hagan su parte para que las leyes se cumplan y la voluntad de nuestra gente se respete. Estamos unidos como representantes de las familias empresarias y como ciudadanos para demandar que todos los poderes del Estado, sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, cumplan estrictamente la ley, que se garantice un orden social pacífico, sin agresiones, sin insultos ni menosprecio en contra de los ciudadanos. La defensa del Estado de Derecho, la defensa del ciudadano contra los abusos, necesita de una economía fuerte. La fortaleza de Santa Cruz se basa en el empuje de su gente, de miles y miles de personas, de familias, de empresas que no se cansan de producir, distribuir y vender. La industria, el comercio, los servicios, los negocios familiares, los emprendimientos, las exportaciones, son la locomotora del sueño cruceño. Sabemos que solo podemos defender nuestros derechos si tenemos el respaldo de una economía fuerte. Y una economía fuerte solo se construye con el trabajo, con el esfuerzo del día a día, levantándonos temprano y durmiendo más tarde.
Si no podemos trabajar porque sufrimos cada vez nuevas interrupciones, cercos, paros o bloqueos, perderemos fuerza. Y quedándonos débiles económicamente, será más difícil resistir las arbitrariedades, las injusticias y las hostilidades. Es como en el fútbol. Cuando se viene un partido contra un rival que tiene al árbitro a su favor y que además se cree el dueño del estadio, para enfrentarlo hay que entrenar el doble. Y el partido que estamos jugando durará más de 90 minutos. La defensa de nuestros intereses, la lucha por el sueño cruceño, se hace a partir de la fortaleza de nuestra economía. Por eso, cuidemos nuestra economía. El agro es nuestra mayor riqueza. El agro alimenta al país. El futuro inmediato de la economía de Bolivia está en los recursos naturales renovables, está en el desarrollo del sector agropecuario, está en la agricultura, en la ganadería, está en todo lo que podemos producir en nuestras tierras. El agro somos los pequeños, medianos y las grandes familias productoras. En nuestra faena, cuando sembramos y cosechamos, estamos juntos. Trabajadores y productores, sudamos juntos. Cuidamos la tierra porque invertimos en ella. Defender nuestras tierras es asegurar la alimentación del futuro. Siempre y sin cansarnos, vamos a defender la tierra, sea contra avasalladores, sea contra traficantes de tierra, sea contra invasores y usurpadores. Aportamos nuestro patrimonio y nuestro trabajo. Nos endeudamos para producir. Como productores, defenderemos siempre los valores que nos ayudan a crecer. Respeto a la propiedad y a la inversión. Asumimos la enorme responsabilidad de alimentar al país. El derecho de obtener los mejores insumos, las semillas de mayor productividad que el mundo de hoy ofrece. El derecho a exportar libremente. Y como ciudadanos, defenderemos el Estado de Derecho. Compartimos aquellas causas que han hecho que nuestra región sea progresista, sea un gran espacio para crecer. Compartimos el diálogo para resolver los conflictos. Compartimos la buena fe entre el trato entre productores y autoridades. Compartimos la apertura al mundo. Como representantes de familias empresarias y productoras, los emprendedores, los negocios familiares, siempre vamos a defender los principios que nos permiten progresar, la libertad económica. Defenderemos a nuestros negocios, talleres, fábricas, locales comerciales y la tierra que cultivamos. Y como ciudadanos, defendemos el derecho de manifestarnos cuando enfrentamos injusticias, arbitrariedades y atropellos, y de hacerlo sin ser agredidos, sin ser perseguidos, sin ser maltratados. Defendemos el derecho de levantar la voz cuando nos quieren callar. Defendemos el derecho del debido proceso cuando un ciudadano o nuestras autoridades son atropelladas. Defendemos el derecho de demandar un trato digno cuando nos faltan el respeto. Como parte de la sociedad civil, no nos vamos a cansar de demandar respeto y justicia ante los abusos. Como familias empresarias y productoras, nos vamos a esforzar más. Vamos a trabajar cada vez con más ímpetu para agrandar nuestra economía. Para que nuestra economía sea tan fuerte que nadie pueda faltarnos el respeto. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.